Hoy vamos a ver un tema siempre sobre el qué pasa para ver los demás tiempos. Vamos a ver el pasado del verbo ser o estar. Entonces escribe ahí. Para formar. El pasado simple del verbo ser o estar escribimos o se escribe lo mismo y el pronombre personal. O el sujeto de la oración. Después las formas correspondientes del verbo ser o estar en pasado. Entre paréntesis van a escribir del pasado. ¿Cómo? Abre paréntesis. Ahí llegaría la regla y lo demás.